La venganza de Belén Esteban deja a Lidia Lozano con un pie fuera del programa. Parecía que la cosa iba en plan Konya, cuando Belén y Kiko subieron al despacho del consejero delegado Paolo Basile para darle una carta en mano. En ella, pedían que su compañera Lidia Lozano participara en algún reality de Tele5, por bocazas y por criticar a los que lo hacen. Sálvame, Belén Esteban le escribe una carta al capo Basile para que vuelva a ponerles GHVIP. La princesa del pueblo afeó a su compañera de programa que sea tan dura con los que viven en sus propias carnes este tipo de experiencias, sobre todo porque Lozano no sabe lo que se siente al participar en programas de telerrealidad. Por eso ambos pidieron que su compañera participe en algún reality antes de seguir criticando a los que lo hacen. Cabe recordar que Esteban participó, y ganó, en GHVIP y que Hernández se dio a conocer en la segunda edición de Gran Hermano. El caso es que entre bromas y veras, Belén y Kiko convirtieron su petición en una carta formal que subieron al despacho del consejero delegado Paolo Basile para dársela en mano. Y lo que comenzó de cachondeo ha dejado a Lozano con un pie fuera de Sálvame porque la dirección de Tele5 ha contestado afirmativamente a la petición de Esteban y Hernández. Tal como confirmó el director de Sálvame, David Valdeperas, Basile está estudiando muy seriamente la solicitud, algo que le ha quitado a Lozano las ganas de reír. La dirección de Mediaset agradece la iniciativa y se compromete a pensar y analizar la posibilidad de que Lidia vaya al próximo reality. Ha sido la contestación oficial por parte del consejero delegado.